Muy buenas, ¿qué tal? Yo soy Obiasca. Yo Fritz J. Y estamos otra vez en la sección preferida de nuestro canal, diría yo. ¿Sabes por qué yo creo que es la preferida? ¿Por qué? Es que hay mucha gente que cree que el sexo es un tema tabú, pero yo no estoy de acuerdo. Yo creo que el sexo es un tema tabú solamente para mujeres y para personas del colectivo LGTB. Un tío cis hetero, nunca el sexo fue un tema tabú para él. O sea, yo me crié escuchando a mis tíos hablar de sexo, a mis amigos en el instituto. Nos han hecho entender que el sexo es un tema tabú, pero solamente para nosotros o para las chicas. Las chicas no pueden hablar de sexo, los maricones no pueden contar cómo follan. Pues que te den por culo. Nosotros venimos aquí a que el sexo no es un tema tabú para ti. Y para nosotros tampoco. ¿Sabes el problema? Que hay mucha gente del propio colectivo que se come el discurso. Y a mí me jode mucho ver cómo gente del propio colectivo nos habla para decir: transmitís una mala imagen del colectivo, no sé qué, por contar cómo folla. O sea, señora, seguramente tú eres la misma persona que le dice a una chica si cuenta cómo folla o que se hace dedos y se masturba, decir: ay, pero ¿cómo puedes decir eso siendo una chica? No sé qué. O sea, abrir un poco la mente. Nosotros somos maricones y tenemos sexo y follamos igual que todo el mundo. El sexo no puede ser un tema tabú para nadie. Y aquí estamos reivindicando que sea así. Dicho esto, vamos a hablar de sexo, pero quizás no del bueno. No. Del malo. Del malo. Hoy venimos a hablar y a contaros los peores polvos de nuestra vida. Prince, si te digo eso, ¿qué te viene a ti a la cabeza? Prince de... No te viene nada. Purple Rain, por ejemplo. Ah. Purple, Purple Rain. Ya. Lluvia... Violeta, no, no dorada. Bueno, el caso, cuando yo vivía en Asturias, vivía con mis padres todavía. Y claro, yo no podía quedar en casa para follar con gente. Yo tenía que quedar o en casa de la gente o en el coche. ¿Qué coche sí tenía? Pues este Prince era un señor que estaba de paso. Tendría como 26 años en ese momento. Negro, pero no negro de África, negro de Londres. ¿Sabes lo que te digo? O sea, no era el típico negro que lleve negro, negro como esta camiseta. No, era negro Obama. Vale. ¿Sabes lo que te digo? No vamos aquí a hipersexualizar a las personas negras porque luego nos atacan y nos dicen: ¿qué pasa? ¿Que porque sea negro tiene que tener rabo grande? No. A ver, yo lo que creo, los rasgos físicos de las personas que son negras tienen los labios más grandes, como el cuerpo mucho más desarrollado que nosotros, tienen menos grasa. Y aparte de eso, yo creo que unas características físicas de eso es que tienen la polla más grande. Hay cierto, cierto racismo impregnado en decir: a mí me gustan los negros, pero también hay que entender que si, por ejemplo, yo siento atracción específica, que no es el caso, a ver, que a mí no tengo yo un prototipo físico, pero si yo digo me gustan los negros, quizás que englobo no solo el hecho de que yo piense que tienen el rabo grande, sino que tienen unas características físicas que a mí me puedan gustar. Hoy estamos muy filosóficos, sí, muy... muy tigrillo. ¿Qué quedé con un negro? Y ya está. Digo que era negro igual que hubiera dicho que era calvo o rubio o pelirrojo. Bueno, quedé con Prince en mi coche. A mí Prince me mandó una foto de rabo, pero una foto de rabo que no estaba comparada con nada. ¿Sabes esas fotos de rabo que te mandan que están comparadas con el bote de desodorante? Con el mando sí, a distancia de la televisión. Típico, con una botella de Coca-Cola o... con una moneda de 2 euros encima para que tú veas el grosor. Bueno, el caso, que a mí me mandó Prince una foto, pero no estaba comparada con nada. Era una foto, pues, que podría ser eso grande o pequeño. Pero bueno, yo dije, bueno, voy para allá, voy para Gijón. Nos vamos a la parte de atrás del coche. Yo me estoy liando con Prince y ya empiezo a meter mano. Y yo, cuando metí a mano, digo, bueno, no está empalmado todavía. Todavía no está empalmado, Prince. Desabroché el pantalón, bajé el pantalón y me di cuenta que sí estaba empalmado. Sí estaba. Era una cosa muy pequeña, pero muy pequeña a nivel... O sea, yo, la verdad, que he follado con gente que tiene el pito pequeño y no me ha importado nunca. Pero esto era rollo muy pequeño. Y claro, ponía él que era activo y yo que era pasivo. Yo me puse boca abajo abriendo las puertas de atrás, y por una puerta saqué la cabeza y por la otra los pies para atrás. Y Prince encima de mí. Pero bueno, ¿tú qué eres ahora, Pau Gasol? Mira, no, un metro cincuenta que no, mide y ella más, tiene que abrir las dos puertas. Casi un coche. 80 y aquello era pequeñín, el coche era pequeñín. El caso, que Prince se puso encima de mí, empezó a metérmela y empezó a hacer como que follaba. Y yo entendí que estaba dentro, pero no sentí putamente nada. Además, Prince era como muy pornográfico, de estos que te están follando y están diciendo: oh, claro, hablaba en inglés, pero yo supuse que estaba diciendo: te estoy reventando, hijo de puta, estás flipando. Gemí un poquitín, yo entré un poco en el ambiente para no hacerle sentir mal al muchacho, que iba a decir: párate que no estoy sintiendo nada, yo qué sé, pues ya está, le hago feliz en ese momento, que no me costaba nada. Y esa fue una experiencia, que no fue una experiencia mala, fue una experiencia de, bueno, de estar, de esas veces que tú estás follando y estás pensando en la lista de la compra, estás pensando en otras cosas y no estás ya disfrutando de nada. Insisto que yo no estoy diciendo que a mí no me gusten las pollas pequeñas, estoy diciendo que prefiero las grandes. No, no, oye eso, oye que, joder, aquello no era una cosa que tú dices que era una polla más pequeña o normal, era una cosa muy, muy pequeña. No sé si era micropene porque no se la medí, pero era muy, muy pequeño. Y además era un tío activo,
y era como muy complicado, ¿sabes? Y hay muchas opciones, yo que sé, hay prótesis que puedes utilizar, o hay movidas, hay formas de disfrutarlo, o si es versátil o pasivo, lo que sea, pero el caso es, era una cosa que yo no sentí nada. Es que al final es algo que la naturaleza te ha dado, y tienes que aceptarlo conforme te lo ha dado. Y qué pena, joder, que haya gente que lo pase mal por eso. Yo esta historia ya la conté una vez en un vídeo, pero la conté así como muy brevemente, así que la voy a contar un poco, versión extendida, ¿vale? Resulta que yo conocí a un chaval en la playa nudista, que yo lo primero que hago es abrir Grindr. Evidentemente. Porque ¿qué voy a hacer? Digo, mira, que me sale algo, me voy para los matorrales, que no, pues me meto al agua y se me baja mi calentón. Me habló por un Grindr de un chaval, y yo lo vi ahí, pues tú vas en bola, el otro viene en bola, y esto es como la Dani y Eva, que se juntan los dos en bola, y ya te ves todo lo que te tienes que ver. Muy bien. Y yo dije, pues mira, muy bien el muchacho, está bien. Después de la playa quedamos por la noche y me lleva a su piso. No. Llego a su casa. Empezamos a liarnos. Empezamos que se chupa por aquí, que se chupa por allá. En esta que yo activo 100%, me pongo yo debajo en la cama, tumbado, boca arriba. Y él se me pone en plan Amazonas. Se la coloca ahí y empieza ahí a cabalgar. No pasaron ni 30 segundos hasta que de repente. A mí me vino un olor muy malo. Ahí vino uno de los que dije, uy, es que me está dando mucha arca, que acabo de comer. Uy, por Dios, estoy muy angustiosa hoy. De repente fue un charco, pero un charco líquido, que salió de su culo y me llenó entero. O sea, uy, ¿qué hace? Me llenó, literalmente, el ombligo para abajo y las piernas las tenía llenas de mierda. O sea, pero una mierda líquida que olía fatal. Yo me quedé como a cuadro. Yo era como un niñatillo de 19 años, que es que nunca había vivido eso. Que de repente se me caguen encima así líquido. Es que como, ay, Dios mío. Y yo me fui pitando para el cuarto de baño, que lo tenía justo ahí la puerta. Y me duché corriendo, mira, estaba yo dando un arca. Estaba fría el agua y de repente, lo típico, abre la ducha y sale fría. Pues miren, a mí ya me daba igual. Y el muchacho, súper mal, súper, hostia, que mapa acaba de pasar, y me dijo, es que quería estar tan limpio, que al final... Tenéis que ver, si no lo habéis visto todavía, nuestro vídeo de las lavativas, donde explicamos cómo haceros una lavativa y que no pasen estas situaciones, porque hay veces que si tú te metes agua para adentro y no la echas toda, pues después, claro, cuando bombea con el rabo, pues sale todo el agua que no echaste en la ducha previamente. Así eso que... era como cuando abre una presa. Y huele a tubería. Quedé con un chaval, tenía como 40 y pico años. El tío, yo tenía como 22. Pero era como mítico chaval que tiene 40 y muchos años, pero tiene muchos tatuajes. Se viste rollo como que si la gorra para atrás, que si no sé qué. Mítico que parece así, sí, como muy joven y dices, uy. Yo no sabía que él fumaba. Entré por la puerta de casa y me vino una hostia olor de tabaco. Olí eso y digo, uff, chaval, ¿ahora qué le digo? En plan, que me da asco como hueles, que es una situación como muy complicada. Pero es que no acaba ahí. Empiezo a entrar por el pasillo para adentro y veo que me vienen a recibir gatos. Dirás tú, ah, vino un gatín a recibirte. No, uno no, dos tampoco, tres tampoco, cuatro putos gatos. Cuatro gatos, tú mezclas el olor a gato con el olor a tabaco. Pues eso era esa casa. Pobrecito gato. El caso es que yo me siento en aquel sofá, empiezo a hablar con el chaval, asumiendo el olor a tabaco que yo empezaba a sentir, y de pronto se me sube un gato por aquí. Escucho que otro por el se me sube por el sofá y empieza a olerme por aquí por la oreja. Y yo, pero cago en Dios, ¿qué pasa en esta casa? ¿Para qué estoy en la guerra? Chumanchi. Sí, tío. Y claro, el pavo que me empezaba a tocar y me empezaba como a besar. Y yo, ay, el gato, yo es que yo no sabía dónde meterme. Y yo al final le dije, estoy poniendo muy nervioso con los putos gatos. Y me dijo, si quieres los encierro ahí. Y yo, claro, si él iba a encerrar a los gatos, ya no me quedaba otra escapatoria. Y le dije, no, mira, dame pena. Vamos a quedar otro día en mi casa mejor y deja a los gatos aquí libremente, que no voy yo a encerrarlos en su propia casa. Bueno, esta segunda historia, relato, también un poco escatológica, un poquito. Resulta que yo quedé con un chaval, estuvimos haciendo botellón ahí en su casa. Y, pues todo muy bien, la verdad es que el chaval a mí me ponía bastante, fuimos bebiendo un poquito, nos fuimos entonando y fuimos a la cama. ¿Qué pasa? Que me penetró. Me la metió. Cuando terminamos de follar, nos fuimos a dormir. Y resulta que el muchacho le dio por decir, ay, mira qué romántico, vamos a dormirnos los dos desnudos. Total, nos metemos debajo del edredón, nos acostamos. Yo tenía mucho sueño, estábamos a punto de dormirnos y estaba él haciéndome la cucharita por detrás. O sea, estaba así, tal que así. Así, pero pegadísimo detrás mía. Yo tenía mi culo pegado a su rabo. ¿Qué fue lo que pasó? Que yo con la relajación de dormirme, sin quererlo totalmente, porque no fue una cosa intencionada por nada del mundo, pues de repente sonó que me pegué sin querer. Y claro, el muchacho tenía su rabo en la raja de mi culo. O sea, él se chocó así como para atrás y se... Mira, de verdad, no lo he pasado más mal en mi vida. ¿Y qué hiciste? Pues nada, es que yo, claro, yo en ese momento yo me quedé diciendo, ¿ahora qué hago? Digo, uy, perdón, se me ha escapado. O me hago el dormido. Pues me hice el dormido. Yo dije, mira, yo voy a hacer como si esto no hubiera pasado. Madre mía, fue horrible, de verdad, qué vergüenza. Bueno, yo voy a contar una última experiencia.
que me da mucha vergüenza contar. Me da mucha vergüenza y mucho miedo. Y no es una experiencia sexual, sino es una experiencia que pasó a raíz de algo sexual. Yo cuando tenía 16, 17 años, más o menos, fue cuando yo empecé a dudar de si yo era maricón o no. Me gustaban hasta entonces las chicas, pero empezaba a sentirme yo así como muy enamorado por un chaval del instituto. Ya me empezaba a dar curiosidad, era cuando yo empezaba a ver porno, empezaba a ver rabos en internet. Y yo decía, esto me gusta, me gustará comer un rabo, ¿no? ¿Y cómo me hacía yo pajas o dónde me nutría yo de ese porno? A mí no me gustaba poner una película porno y pajearme. A mí me gustaba fantasear con algo real. En plan, los anuncios del teletexto donde ponían anuncios de chaperos. Dominicano, 24 centímetros, 24 años. Y yo pues imaginándome eso, me imaginaba que quedaba con él o movidas así. Una de esas fuentes donde yo me nutría y donde yo investigaba mi sexualidad y tal, y donde yo sabría si me podría gustar o no, era Mil Anuncios. En Mil Anuncios se anunciaban no solo chaperos, sino gente como rollo discreta, que eran, que decía, pues voy a estar a las 8 en el parque de no sé dónde, movidas así, ¿no? Y entre ellos había algunos anuncios que yo veía que eran de chavales que ponían: soy un chaval heterosexual, estudiante y me hace falta dinero, y te como el rabo por 20 euros, movidas así. Y yo cuando vi ese anuncio me produjo curiosidad y yo dije, a ver, yo también soy hetero, también me apetece probar. Y digo, si yo pongo un anuncio como este chaval y pongo también soy estudiante, me hace falta el dinero y te como el rabo, y lo hice. Puse un anuncio en Mil Anuncios y puse: soy un chaval joven, estudiante, necesito el dinero. Y ya está, y dejé ahí un correo electrónico. Me contacta un hombre que me pone tipo en el correo: tengo 40 años, mido 1,80, soy guapo, no sé qué, buen rabo, te pago 50 euros por comérmela. Y yo dije, venga Rubén, ya está, es el momento. Tú quieres experimentar y aparte te viene bien el dinero, punto, pues ya está. Bueno, vino este señor a mi casa, no era desagradable, tipo, pues era un señor, yo tampoco quise mirarle mucho, estaba muy nervioso. Se sacó el pito, a mí no me gustó la sensación, era como todo muy extraño, yo estaba súper nervioso, estaba arrepentido en el mismo momento, pero estaba diciendo, mira, ya está. Lo estás haciendo, lo estás probando, era lo que necesitabas en este momento y ya está, punto. Y entonces yo empecé a comer el rabo, empecé además como a pajearle muy rápido para que se corriera rápido y se fuera. Y ya terminó, me dejó los 50 euros y se fue. A partir de ahí, ese señor me mandó un par de correos. Oye, si te apetece volver a repetir o lo que sea, me lo dices, no sé qué, o tengo tu contacto y tal, no sé cuánto. Yo no le contesté nunca más porque dije, mira, no voy a hacer esto porque me sentí muy mal y no he disfrutado y no quiero repetir esto. Al cabo de 15 días de eso, a mí me empiezan a llamar de número oculto. Yo lo cogía y me decía, ¿eres Rubén? Y yo colgaba, en plan, aterrado. Yo me daba miedo, decía, ¿esto qué coño es, tío? Al final volví a coger el número de teléfono y digo, ¿qué coño quieres? En plan, yendo yo de valiente, ¿qué coño quieres? ¿Quién eres? Y me dice, eres Rubén y vives en la calle no sé qué, y tu padre y tu madre se llaman no sé qué y no sé qué. Había mirado el buzón de mi casa con el nombre de mis padres y me estaba amenazando por teléfono y me iba a decir que sabía dónde vivía y que le iba a decir a mis padres lo que hacía y a qué me dedicaba. Y me seguía llamando por teléfono por número oculto. ¿Sabe dónde vivo? ¿Por qué ha venido? ¿Va a esperar a mi padre o a mi madre en la puerta? ¿Le va a decir algo? Yo estaba aterrado. Amenacé al tío, le dije, mira, me vuelves a amenazar y te juro que te busco, hago lo que sea por buscarte y te mato. O sea, yo estaba convencido porque para mí en ese momento, que yo estaba en el armario, que mis padres no sabían nada, de pronto que se enteraran de una forma tan brusca de algo así, tenía un terror dentro acojonado. Bueno, esa historia se quedó ahí. Ese señor simplemente quería amenazarme, acojonarme y nunca hizo nada, ¿vale? Al cabo del año o así, conocí al que fue mi primer novio, con el que estuve 2 años. Claro, yo a él le dije siempre que mi primera vez había sido con él, porque para mí mi primera vez había sido con él, simplemente pues había pasado esto que era como súper desagradable y yo lo quería borrar de mi cabeza. Y hubo una vez que estábamos en la feria de muestras de Gijón, me parece, y él me dijo, está por aquí mi amigo, no voy a decir el nombre, que así te lo presento, vamos a saludarle y no sé qué. Él hablaba mucho de ese amigo, yo nunca le había puesto cara ni nada. Y cuando nos vamos acercando donde habíamos quedado con ese señor, era ese señor. Era amigo de mi ex. Yo cuando le vi, o sea, había pasado mucho tiempo y yo había cambiado, porque al final de tener 17 años a tener 21, que si te sale la barba pareces ya más hombre. O sea, yo creo que no me reconoció en ese momento. Yo cuando le vi, empecé a temblar, tío. Me empezó a latir el corazón de una forma que yo estaba, o sea, necesitaba decirle, Edu, o sea, ¿tú sabes lo que hace este hijo de puta y lo que me hizo a mí? Pero no podía decírselo, porque, o sea, ¿cómo le digo a mi ex, al que yo le dije que yo había perdido la virginidad con él, que yo lo había hecho todo con él, cómo le digo, mira, te mentí porque yo había hecho antes esto y este hijo de puta me estuvo amenazando, acosándome porque se lo iba a hacer a mis padres y todo, y es tu amigo, tío, y cómo gestionaba yo la situación? Y después de verle ahí, tuve una impotencia encima brutal. Bueno, pues esta es mi experiencia. Hashtag prostituto, eso soy yo. Pues voy a contar yo otra de... ¿qué me ha pasado recientemente? Una de las veces que he ido yo a mi pueblo, últimamente, quedé con un chaval. ¿Qué pasa? Tú y yo ya estábamos juntos. ¿Y qué pasa en nuestra relación? Que nosotros cuando quedamos por separado con alguien, lo grabamos para que lo pueda ver el otro. Una forma de participar el otro que no está en ese momento delante. Por cierto, hacemos un parón. Tengo OnlyFans. En mi OnlyFans a veces publicamos estas movidas. Cuando tú a veces no estás y yo quedo con alguien, lo grabamos, lo que sea.
pues a veces está puesto mi OnlyFans. Os dejo un enlace por ahí debajo. Yo también tengo, así que también lo voy a dejar ahí abajo. Bueno, total, yo empecé a hablar por Grindr con un chaval. Quedo con este chaval, me recoge con el coche. Yo me monté en el coche y yo dije, uy. A mí ya, desde el momento que yo entré, este chaval cambiaba mucho. Cambiaba muchísimo, desde la foto a en persona. Nos vamos al campo. A un campo lleno de ovejas. Que de repente aparca el coche y empiezan a salir ovejas por todos lados. Hasta ¿qué pasa? Zoofilia. Pasó que yo me estaba como arrepintiendo un poquito. Porque yo dije, no me termina de gustar. A ti te forma pasa de eso hablar, casi siempre, la verdad. Sí, la verdad es que siempre. Siempre que quedamos con alguien, al final me arrepiento y dices, pero bueno. Pero ese momento ya me arrepentí antes de empezar. Nos bajamos del coche, nos ponemos a ver la oveja. Y él se saca el rabo. Pero claro, yo ponía la excusa de la oveja. Digo, es que la oveja de aquí en algún momento tiene que salir el pastor. Es que nos van a pillar aquí, es que no sé qué, no sé cuánto. Total que nos fuimos a otro lado, al final a otro descampado. Llegó un momento en el que ya teníamos que hacer cosas. Le pasé el móvil y dije, venga, pues graba. Me voy a meter el rabo en la boca. Mira, me había pasado alguna vez que olía mal. Pero es que en aquel momento fue, es que me la metí en la boca y eso sabía acetato. A producto químico, ¿sabes? No sé qué tenía, no sé. Ay, era muy desagradable. Era muy desagradable porque sabía mal, sabía muy mal. Sabía a eso, a, como si le pegaba un chupetón a la laca. Yo qué sé. El móvil que sé que se caía, que si no sé qué, no sé cuánto. Y yo diciendo, uy, qué difícil esto, tal, no sé qué. Intentando buscar una excusa, pero que no colaba. Que él encima iba como en plan, ya, te tengo que follar. Me metí un poquito la puntita así y aproveché un momento que él tuvo de hacer así. ¿Sabes? Lo típico que hacen los tipos de eso que te va a reventar. Y yo me hice un poquillo el, ¡ay! ¡Qué dolor! Me ha dolido mucho. Pero no te dolía nada. Y ya tuve la excusa perfecta para decirle, ay, ¿y si paramos? Es que me está doliendo un montón, no sé qué. Y paramos al final y me llevo de casa y ya está. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Suscríbete si te ha gustado. Activa la campanita también para que te avise cuando subimos vídeo. Ponedos en los comentarios situaciones que hayan pasado, la situación más rara que haya pasado en el acto sexual. Síguenos en nuestro Instagram también, que yo soy Obiasca. Yo soy Chujota. Besitos en el pene. Y hasta la semana que viene. ¡Adiós!